Bueno, bienvenidos a una nueva y última reacción, anteúltima reacción de La Voz Argentina. Después de esto reaccionaré a ver quién fue el finalista, quién ganó esta presentación. Esta es la última presentación, después nos toca ver quién ganó. Vamos a ver qué onda. Como les dije, bienvenidos, espero que se suscriban a este pequeño canal, formen parte de esta familia que va creciendo cada día un poquitito más. Lo pueden hacer suscribiéndose al canal, dándole a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos, por supuesto. ¿Y qué más? Mirando el video, comentando, compartiendo, dando like, dejando su dislike. De todas maneras, ustedes apoyan un poquitito a lo que es este pequeño canal y forman ahí. Así que con eso ayudan un montonazo. Lista de reproducción de La Voz. Por acá arriba van a tener lo que es la lista de reproducción de La Voz Argentina. Una etiqueta que lo lleva a todas las presentaciones que tenemos de La Voz Argentina en el canal. Así que nada, de este año, porque otros años no la conocía La Voz. Así que nada, eso. Y así que vamos a ver qué nos trae el querido. Y bueno, para mí, mi favorito, uno de mis favoritos con Luz, así que nada, ya recién acabo de ver lo que fue la presentación de Luz con el tema Halo y explosión. Y ahora vamos a ver con mi otro favorito, Francisco, Gracias a la Vida se llama este tema, que sí lo conozco. Reaccioné, justamente estaba la de Violeta Parra, había, creo que es la misma canción, que reaccioné a esa canción de Violeta Parra. Así que vamos a ver qué onda con esta Gracias a la Vida, este gran final. Vamos a ver que nos brinda el querido Francisco. Francisco Benítez tiene 22 años, es de Colonia Tirolesa, Córdoba. Va a cantar este tema de Violeta Parra, que compuso en 1966 y es considerado como un himno y como su canción de despedida. Gracias a la vida, con ustedes, Francisco Benítez. Ay, a ver. Ay. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. La mujer que yo amo. Gracias a la vida. Oh, bravo, trajo parte de folclore acá. También me gusta eso. Bien solé por esta elección, esta canción o el team en general. Me gusta, su voz suena muy bonito. Chicos, no hay con qué darle. Su voz. Dos participantes que me hicieron esto. Fran y Luz, piel de gallina, así, enseguida. Eso es algo que me... ¿Quién me ha dado tanto? Me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro al vuelo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa, me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes. Llega, chicos. No hay con qué darle. No hay con qué darle. Creo que, como ya lo dije, es una persona como transparente. No hay que ver matices en él. Creo que es tan transparente que te llega. Y al momento de cantar me pasa lo mismo. Se te mete ahí, dentro donde, en ese puntito que está esperando para esa emoción que nos tiene preparada. Creo que la elección de la canción me parece espectacular, completamente espectacular. Me gusta mucho, suena increíble y tiene esa voz que no hay con qué dar. Vieron que a veces me dijeron, muchos me dijeron, ¿por qué está en la voz?
porque está en la voz y no tiene no tiene power, chicos. A veces no hay que tener una voz espectacular, como en el caso de Luz. Luz tiene una voz espectacular, transmite y todo, y hace todo, tiene todo perfectamente. Fran no tiene ese caudal de voz tan gigantesco como Luz, pero al mismo tiempo es una voz dulce, es una voz que sana, es una voz súper hermosa también. Y no hace falta lucirse explosivamente como Luz, que son mis dos favoritos. Y los dos tienen lo que quiero yo. No, él tiene una voz tan sutil, tan suave, tan llegadora. Luz tiene power y al mismo tiempo llega. No. Y son dos voces distintas, una que tiene más power y otra que no tiene tanto power vocal, me refiero a rango vocal, pero que te llegan también, por eso son mis dos favoritos, me llegan de una manera mega distinto. Y creo que eso es la música, ¿no? No hay que desvalorar a los otros artistas porque uno cree que no tienen el talento, no tienen una voz que explote y que te reviente los tímpanos. No, creo que no es todo lo mismo. Creo que llegar es algo, también un camino. No. Capaz que ahí hay gente que tiene mucha voz y no llega. Tengan en cuenta. Y el canto de todos, que es mi propio canto, gracias a la vida. Gracias a la vida. Francisco Benítez, gracias a la vida. Hay que valorar lo que tenemos, siempre. Lo que no tenemos, no importa, no tenemos, pero hay que valorar lo que tenemos alrededor y en nuestra vida, siempre, siempre, y es que estamos vivos. Bueno, cuánta emoción hoy, ¿no? ¿Cómo se durmió anoche? ¿Hubo posibilidad de dormir o no? No. Estamos todos desvelados, ¿no? Un poco. La verdad, con todo esto es como que me dormí, me despierta, me dormí, me despierta. Claro, es un cambio de vida muy fuerte. Una cosa es venir a hacer el programa que ya es, ¿no? Está todo el país mirando y demás. Pero la final, viste, es como muy fuerte. Tranquilo que no va a dormir ahorita que de a luz la mujer no va a dormir nada. Nada, nada. Llega, acostumbrate. Totalmente. Bueno, Mau, Ricky, ¿cómo lo vieron? Espectacular. Fran, yo la verdad, Fran, es que te agradezco y quería una última vez decirte la bendición tan enorme que eres. Para nosotros, gracias. Para todos los que estamos aquí y para el país entero. Gracias. Lali. Exacto. Yo lo que más voy a extrañar de este programa, de hacer este programa, sin duda es tenerlo cerca de él. Y tener el privilegio de escucharte cantar acá en la primera fila. Eso es lo que más voy a extrañar, porque sos tan, tan, tan maravilloso. Mereces tanto haber llegado hasta acá. Nos regalaste momentos inolvidables para siempre. Yo siempre me voy a acordar de tu primera presentación, siempre me voy a acordar de lo que acaba de suceder recién. Y no tengo dudas que toda la gente te adora, te están votando un montón. Sos merecedor de que te vaya excelente hoy y siempre en la vida. Gracias a la vida. Gracias. Ricardo. Si tenemos la fortuna de volver a ser la voz, te vamos a extrañar porque de verdad nos hace sentir cosas que yo, por mi parte, deseo. suena redundante, pero he hecho 8 voces. ¿No? y en las 8 jamás me conmoví tanto como este año. Este año ha sido maravilloso. Sí. Y me encantaría tener muchos, Francisco, en la temporada siguiente, si Dios quiere. Te felicito. Gracias. Bien. Gracias. Su coach, Soledad Pastoruti. Bueno, Fran, decirte que es lo que te digo siempre, estoy tan orgullosa, estoy tan agradecida de que formes parte de mi equipo, pero fundamentalmente, ¿sabes qué? Vos me das esperanza a mí, porque lo que vos generás en todos nosotros cuando cantás, en toda la gente, es tan difícil de expresar, de explicar, pero es tan lindo de sentir, que a mí me da como esa sensación, ese cosquilleo por el cuerpo de decir,
esto que acabas de cantar recién es eso, es como gracias, gracias de verdad por conocerte a esta vida, a este programa, a toda la gente, gracias por esto que nos generas a todos, que es esas ganas de seguir adelante, de disfrutar de cada momento que nos regala la vida cada día. Gracias de todo corazón, hermoso, gracias, lo que hiciste, hermoso. Bueno, qué lindo todo lo que le dijeron, completamente coincido. Viene mi segundo 10 de 10. Tuve dos 10 de 10. Luz, Fran. Hubiese sido genial un empate. Por favor, que hagan un empate. Necesito que empaten mis dos favoritos. Por favor, necesito que empaten. Para mí, Luz y Fran deben empatar. ¿Hubo un empate alguna vez? Por favor, ahora cuando vaya a regional y digo, es un empate, me caigo de culo. Recuerden que las presentaciones me las descargaron porque no sabía si la voz iba a poner finalista o algo así. Así que la final también pedí que me la descarguen, que le cambien el nombre solamente a la final. Para no hacerme spoilers, sino saber qué carajo pasó. Así que nada, gracias a los que estén mirando. Seguramente en la segunda parte voy a estar así porque voy a reaccionar a la final. Nada. Gracias por mirar, coméntenme qué les pareció el paso de Fran por la voz. Si opinan igual que yo, si no opinan igual que yo, déjenlo amablemente, pueden poner comentarios si me van a insultar o decir cosas así como desagradables. Te voy a eliminar el mensaje, a mí no me gusta el contenido así como caca en los comentarios, así que yo elimino, no me gusta ese tipo de comentarios para que no se siga generando esa cosa así rara. Así que coméntenme los comentarios, nos vemos y...